Continúan las reuniones en el Parque Nacional Torres del Paine, sostenidas entre el director nacional de la Corporación Nacional Forestal, CONAF Christian Lidl, con gran parte de los guardaparques de este sector, recorriendo diversos puntos del parque y recogiendo sus principales preocupaciones en extensos encuentros que finalizaron durante la tarde de este jueves. En las reuniones participó también la delegada presidencial regional Luz Bermúdez, la directora regional de CONAF Alejandra Silva, la delegada provincial de última esperanza Romina Álvarez y la secretaria regional de Agricultura Irene Ramírez. Según informaron los dirigentes de los sindicatos de guardaparques y de administrativos de CONAF, se hará una consulta regional ante lo propuesto, viendo la posibilidad de que haya una respuesta determinante durante el mediodía de este viernes 19 de noviembre. Una fecha que podría dar fin a un conflicto que ya ha escalado dos semanas en el que tanto la comunidad y la industria turística esperan tener pronto a los parques nacionales y sobre todo a la octava maravilla del mundo abiertos de nuevo con sus guardaparques preservando las áreas protegidas.